que más bien quiero preguntarle sobre lo que pasa con, yo sé que esto es un poco loco, pero me da dudas, ya que usted sabe de contabilidad. ¿Por qué Trump no para la economía de Estados Unidos para ayudar a su gente? Prácticamente ya van a ser epicentro. Yo sé que Norteamérica sabe que tiene el dinero para atender a tanta gente enferma, aunque dicen que los servicios de salud dependen del hospital y que está privatizado, pero yo quiero saber qué es lo que podría pasar. Nosotros estamos en condena, imaginen todos los países de Latinoamérica lo están, excepto Brasil. Yo sé que Brasil también tiene una economía un poco fuerte, no superando a la Norteamérica, pero ¿qué pasaría si Trump, el nivel latinoamericano, en qué nos podría afectar así estemos en cuarentena, que Estados Unidos haga su cuarentena? Y claro, los bancos van a funcionar y todo, pero me refiero a las empresas, tanto grandes como pequeñas, que no se dediquen a las cosas de necesidades básicas. Eso puede afectar aparte a Estados Unidos, a la economía mundial, a la economía latinoamericana, porque sería la única explicación de por qué, al menos bajo mi punto de vista, Trump no hace eso, porque no solo afecta a su país, sino afecta a toda Latinoamérica. Sin embargo, eso le sale a ellos más cómodo, más caro que su número de enfermos. Eso sí, no sé si me lo pueda contestar, pero si la economía en Latinoamérica puede ser peligroso también para los países del sur y centro, o también incluso Europa, o solamente con respecto a Norteamérica. ¿De qué manera? Porque nosotros, mire que tampoco está trabajando ni puede la gente que no está en las universidades básicas. Gracias, que tenga buenas tardes y por favor cumple con su cuarentena, tenga mucho cuidado, proteja a su mascota. Yo vi un caso de un Messi que de un gatito, no era ni un fake como se pensaba. Y lo que pasó, pero sí tiene que seguir atendiendo a las personas. Ay, qué miedo. Con eso no quiero decir que Trump esté haciendo bien. Aquí entre nos creo que, aunque sea, sí debería priorizar a sus paisanos de Estados Unidos antes que al resto de personas. Yo sé que es cruel, pero al menos mi mamá me enseñó que las cosas son así, porque si te muere tu gente, luego ¿qué haces? No creo que eso sea, y no es que yo crea que es un sujeto malvado, aunque ahorita está siendo medio contradictorio porque sé que es COVID y todo, pero ay, Dios mío, por ese tipo de cosas es que de verdad me quedo católica. Sin ofender a la gente protestante que se tiene que ir. Y tampoco puedo culpar a los católicos, ni el presidente de México y el de Colombia son la muerte utilizada en la Virgencita para no querer poner cuarentena en su país. Y actualmente hay como 608 casos. Lo vi en un youtuber que es colombiano, pues está guardando también cuarentena, pobrecito. Ah, pero bueno, ese es otro tema. O sea, como decir, tomaron el nombre de Dios en vano. Tampoco es como fuera raro, porque el presidente que nos está gobernando ahora ni siquiera lo elegimos nosotros, lo eligió otra persona. Es como si cuando nosotros elegimos, nos arruinamos todo, pero si otro elige por nosotros, incluso que entre comillas era un poco más corrupto, o también era algo corrupto, al final terminó siendo mejor que nos eligieran un presidente que nosotros elijamos. Ya me parecía que las votaciones al menos mejoraron un poco, pero no del todo. Y bueno, lo que sigue es que me conteste esto. Estados Unidos y China son potencias mundiales. Gran parte de los países dependen de Estados Unidos y China. Lo que me parece curioso es que China sí ha guardado una cuarentena bastante fuerte, pero aparte de cuarentena, como que ha eliminado incluso a gente que no era parte de estar sano. Pero bueno, ya la cosa es que nos concentramos en Estados Unidos. La economía tiene que seguir avanzando. Si es que la economía se detiene, las consecuencias serían mayores en nuestro caso para nosotros. Producimos minerales, vendemos en grandes cantidades cobre y esto obviamente pasado por lo que estamos pasando. Sin embargo, tal vez termine esto en este correo. Tiene que ser, una vez termine esto, este correo tiene que ser vendido a... La gente tiene que seguir trabajando para poder consumir y hay consumo. Las empresas siguen produciendo y van a necesitar la mano de obra, así como la economía tiene que seguir. En cuanto a Estados Unidos, ellos importan gran cantidad de alimentos porque no producen suficiente la producción. Estados Unidos no abastece una población, pero eso es que debe seguir importando alimentos de primera necesidad. Aclara, a diferencia de Perú, la tierra de América no es muy rica, que digamos, la tierra del Perú, en cambio puede producir casi cualquier tipo de fruto. Se podría decir que tenemos una de las mejores tierras del mundo. Es porque es de todo un poco.
pero Norteamérica generalmente no tiene esa capacidad, aunque sí puede producir petróleo, pero no en gran cantidad, por eso hasta necesita reservas. Ay, yo estoy justificada, True. O en el caso de Bolsonaro tampoco. Es que es irónico. Irónico la manera. Con gente que está a favor de algunas cosas buenas, con la gente que tiene dinero y ya lo ciegan. O en algunos casos de fanatismo exacerbado, de una manera bastante errada, ya que Bolsonaro quiso literalmente luego poner cuarentena, pero me enteré que el problema fue que solo cuarentena lugares que no tuvieran nada que ver con la parte religiosa. El problema es que la cuarentena tiene que ser para todos sitios. El paciente 31 en Corea literalmente contagió a todos los lugares donde fue, incluso a la misa, donde fue, todos terminaron contagiados. Por algo, actualmente las iglesias usan radios y televisor y también usan como cosas de así, internet, pero algo más me acuerdo que usaban para hacer ese tipo, así Facebook y Twitter, para dar misas, sobre todo en casos como estos. O sea, la Iglesia Católica también se ha metido en problemas con la parte del diezmo, y eso que ni siquiera es obligatorio dar diezmo en la religión católica, pero por lo menos se han arriesgado a hacer esto porque saben que si no se les van a morir los feligreses, nadie va a pagar, y por otro lado porque priorizaron a la persona humana y sabían que esto es un peligro para todos, hasta para sus propios sacerdotes. En cambio, algunas iglesias evangélicas, al menos en Brasil, no sé cómo puede Estados Unidos, está de acuerdo. Y otras no. Estoy escribiendo esto a las 10 y 28, me levanté como a las 7 y me acosté un poco tarde, a las 2 de la madrugada, así que por eso bostezo. Chao.